Hola, Pocoyo. Veo que tienes un juguete nuevo. ¿Qué es, Pocoyo? Seguro que vosotros lo sabéis. ¡Sí! ¡Sois muy listos! ¡Avión! ¡Cómo disfruta Pocoyo! ¡Le encanta su nuevo avión! Eso es que tiene algo especial. Y me parece que ahora lo sabremos. Creo que Eli también quiere jugar al avión. ¿Sabes cómo hacerlo volar, Eli? Debe de estar muy, muy, muy lejos. No sé por qué intuyo que hemos perdido el avión de Pocoyo. ¿Cómo vamos a encontrarlo si está tan lejos? ¡Ah! ¡Un telescopio! Pato, estás en todo. Con un telescopio puedes ver hasta el infinito. ¡Mira esto, Pocoyo! Por el telescopio. ¿Por el telescopio? Por lo visto, el avión ha volado hasta el espacio. ¿Cómo podríamos ir al espacio para recuperarlo? ¡Ah! ¡Claro! ¡El Bamus! Tranquilos. Solo son extraterrestres. Son buenos. También les gusta jugar. Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? A lo mejor los extraterrestres saben dónde está. ¡Avión!
No creo que puedas estirarte tanto, Pocoyo. Tampoco Eli o Pato. ¿Conoces a alguien que llegue hasta allí, Pocoyo? No sé, alguien muy elástico y flexible. ¿A que vosotros conocéis a unos seres muy elásticos? ¿Por qué no le decís a Pocoyo quiénes son? ¡Los extraterrestres! ¡Ah! ¡Lo conseguiste! ¡Has recuperado el avión! ¡Eres un héroe! ¡Un momento! ¡Los extraterrestres tienen la palabra! ¡Fiesta! ¡Bien! ¡Vamos a celebrarlo! Pocoyo fue a buscar su avión y encontró algo más. ¡Un montón de nuevos y raros amigos! ¿No es magnífico? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Disculpadme, ¿sabéis dónde está Pocoyo? Lo siento, perdón. ¿Alguna pista de por dónde anda? ¿Y por qué susurramos? Si no os importa, puedo ver... ¡Ah, Pocoyo! No está mal. ¿Lo estáis diseñando? Una carta. Los amigos de Pocoyo deben estar planeando una sorpresa para él. Algo con una tarta, sombreros, globos y baile. ¿Qué pueden estar planeando? ¿A vosotros se os ocurre algo? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero hoy no es su cumpleaños, ¿o sí? Entonces, ¿por qué queréis darle una fiesta? ¡Ah, ya veo! Es una fiesta para que Pocoyo sepa cuánto le queréis. Voy a contárselo ahora mismo. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No queréis que se lo diga a Pocoyo? ¿No? Ya lo pillo. Es una sorpresa. ¡Ah, Pocoyo se acerca! No os preocupéis. Podéis ir a preparar la fiesta. No diré nada de nada. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Has perdido algo? ¿Qué buscas? Amigos. Sí. Verás, ¿cómo dices? ¿Tus amigos? Pues no. No los he visto. Nada, ni rastro.
Bueno, ellos no están, pero quizás tú y yo podríamos... No sé... ¿Pocoyó? Será mejor que avise a Eli, Pato y Pajaroto de que Pocoyó les está buscando. Pato y Pajaroto están preparando una tarta con huevos, leche... ¡Pato! ¡Pajaroto! ¡Pocoyó viene! ¡Oh! Bueno, ¿qué te parece? Huevos, leche y un tazón. Me pregunto para qué querrá Pato todo esto. Probablemente para nada. ¡Amigos! Bueno, por lo visto no hay nadie por aquí. Es absurdo seguir buscando. Si quieres, podemos dar una larga caminata y... ¡Eli! Casi. Ha estado cerca. Tranquilo, ya se ha ido. ¡Pato, cuidado, que viene! ¿Pocoyó? ¿Otra vez por aquí? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! Ay, casi nos pilla. Vamos, hay que darse prisa. Hay que avisar a Eli antes de que vuelva. Eli y Lula ultiman los preparativos para la fiesta. Eli, no hay tiempo. ¡Rápido! ¡Pocoyó se acerca! ¡Eli! 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 No, no, Pocoyó. En esta zona no hay elefantes. Ya se ha ido. Ay, no aguanto más. No puedo esperar a sorprender a nuestro amigo Pocoyó. ¡Amigos! ¡Vamos todos arriba! ¡Amigos! No te deprimas, Pocoyó. Y si... Bueno... Seguro que vosotros habéis visto a sus amigos. ¿Por qué no le decís a Pocoyó dónde están? ¡Ven aquí, Pocoyó! ¡Oh, me encantan las fiestas sorpresa! Sobre todo cuando son para un amigo. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por la fiesta! ¡Y bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyó. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyó? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! ¡Una pelota! ¡Sí, una pelota! Pero no es una pelota cualquiera. Es roja, muy bonita y bota bastante bien. ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado. ¡Hola, Pajarito! ¡Ay! No hay nada como jugar con una pelota nueva.
Pocoyo, Pato. Me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros. Pobre pajarito. Pocoyo y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota. Pajarito. Vaya. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha metido Pajarito? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡Arriba! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota? ¡El vamos! ¡Bien pensado, Pocoyo! Se me parte el corazón. No llores, pajarito. Pato y Pocoyo necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. Ya lo sospechaba. Una pelota nueva está muy bien, pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Thank you.
aquí está Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? No. ¿No qué? No, Pocoyo. ¿Ya no eres Pocoyo? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Vosotros sabéis quién es el nuevo Pocoyo? ¡Es un superhéroe! ¡Ah! ¡Claro, ya veo! La capa, la P, un auténtico superhéroe. ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! Pato, creo que Pocoyo quiere que juegues con él. ¡Ven, Pocoyo! ¡Ven, Pato! ¿Y cuál es la primera misión de Super Pocoyo? ¡Ayuda, amigos! Muy noble por tu parte, Pocoyo. Super Pocoyo emplea su supervisión para ver si alguien necesita ayuda. ¿Atascado? No estoy seguro de que... Verás, Pato. Pocoyo es un superhéroe. Tranquilo, sabe lo que hace. ¡Ve, Pocoyo! ¿Alguien más necesita la desinteresada ayuda de Super Pocoyo? ¿Lula? ¡Qué tranquila está Ellie descansando! Pocoyo solo intentaba... Verás, es que Pocoyo solo trataba de salvarte. Es un super... Mira, Pato. Pocoyo no se siente tan superhéroe como antes. ¿Por qué no le animas un poco? ¿Pato? ¡Pato, tu sombrero! ¡Socorro! ¡Que alguien le ayude! Seguro que en alguna parte hay alguien dispuesto a ayudar.
¿Pero quién? ¿Sabéis quién puede ayudar a Pato? ¡Buen trabajo, Super Pocoyó! Después de todo, ha sido un super día. ¡Bravo por Pocoyó! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!